Bien. Las habilidades básicas del educador de rugby, creo que se titulaba esto, ¿no? Una sesión de entrenamiento tiene que tener un objetivo, una estructura, una metodología y una duración predeterminadas. Objetivo, estructura, metodología y duración. Esto es común a cualquier actividad que hagáis con un colectivo. Esto vale para una reunión de trabajo, vale para una reunión de vecinos y vale para lo que estamos haciendo hoy. Perder de vista el objetivo genera que la actividad se desestructure. Siempre que empezamos algo, pues lo he dicho, cualquier actividad que se haga en grupo tiene que tener siempre un objetivo. Un objetivo, una estructura, una metodología y una duración predeterminada. Y buen rollo, que también es importante. Bien. Perder de vista el objetivo genera siempre el entrenamiento o lo que hayamos creado se desestructure. Después veremos por qué. No tener claro el método que vamos a utilizar o desconocer cuándo termina provoca falta de operatividad y no concentra los esfuerzos en lo que habíamos dicho que era lo más importante, que era el objetivo. Y lleva a la frustración. Palabra que va a aparecer varias veces, seguramente, durante la mañana de hoy. Por el contrario, generar estructuras demasiado cerradas, no estar dispuesto a la improvisación, no prestar atención a las dinámicas de grupo y a las necesidades individuales de las personas que están. Buenas, ¿qué tal? No prestar atención a, ¿qué tal? A las necesidades de las personas que forman parte de esa actividad provoca falta de mejora real y lo único que va a hacer es que repitamos una y otra vez las mismas virtudes pero también los mismos defectos. Esta actividad colectiva que iniciamos, como habréis entendido, por lo que acabo de decir, tiene que tener un objetivo. El objetivo es la transmisión de nuestra propuesta educativa y la confrontación con las vuestras, para que así aprendamos todos. Tiene que tener una estructura. En este caso la estructura va a ser muy sencilla. Va a haber tres pequeñas exposiciones por parte de Susana, de Chema y mías, y después una mesa redonda en la que participaremos todos. Tiene que tener una metodología, como ya os había dicho. En este caso, la metodología es muy sencilla, es un diálogo paritario. Todos somos iguales y está administrada por un moderador, en este caso voy a ser yo. Esa es la metodología. Si os dais cuenta, estamos haciendo una sesión de entrenamiento. Y va a tener una duración. Pues le tenemos que poner una hora. La hora va a ser las 13 y 15 minutos. En esa hora la actividad habrá terminado. Una vez que tenéis toda esa información y que hemos planteado lo anterior, que en mi charla volveremos a ello, vemos cómo se va a desarrollar. Entonces vamos a empezar con ello. Va a empezar Susana. Para los que no la conozcáis, sobre todo los que venís de Santiago, Susana es desde hace mucho tiempo, de hecho desde que empezaron los grupos más pequeños del club, la persona que lleva el grupo de los más peques, una persona con la que en ese grupo lo único que ha hecho es crecer, no solo en número, sino en buen ambiente y buena percepción por parte de las familias. Y hoy cuando yo me planteé a quién invitar a que charlara con todos nosotros, pues tenía claro que tanto Susana como Chema representaban quizás dos polos y dos enfoques que creo que nos van a enriquecer mucho y que a mí por lo menos me enriquecen mucho. El polo de la persona que trabaja con los niños más pequeños,
más perceptivos quizás y con una visión absoluta y totalmente educativa, y la persona que ve quizás desde un foco más alto todo lo que está sucediendo por abajo en el club y que puede darnos una visión más clara de qué se puede esperar de un jugador en formación, que va a ser Chema. A Chema yo creo que sí que, bueno, también lo conocéis todos o casi todos, ha sido jugador de División de Honor, uno de los mejores jugadores gallegos de su generación, capitán de Vigo y de la selección gallega una infinidad de veces, y actualmente tenemos la suerte de que sea el entrenador del equipo senior y jugador también del equipo senior. Pues sin más, empezamos con la sesión, ¿vale? Y empieza Susi. Vamos a ver, la palabra comprensión es porque hoy vamos a hacer, es que voy a intentar que comprendáis qué es cuál es el trabajo que realizo con los niños pequeños. Bien, todo funciona a través de los juegos, prácticamente única y exclusivamente. Y a través de ellos lo que hago es que los niños aprendan a jugar al rugby. Bien. En los juegos lo que más funciona son todos los sentidos que tenemos. Vamos a ir viendo un poco por aquí con ejemplos cómo se trabaja. Prácticamente todos los sentidos. Hay dos, que es el olfato y el gusto. Con el olfato ya estoy empezando a trabajar en una actividad nueva, donde les traigo a los niños algo de un árbol que huelen y que lo hagan con los ojos tapados, ¿vale? Con el gusto, pues, algo se me ocurrirá algún día. Espero. Ahora mismo, cero. Vale. Siempre que hablamos de los sentidos, esto se llama educación sensorial. Muy bien. El trabajo es siempre basado en psicomotriz. Vale, el trabajo de psicomotriz está formado por tres partes. La organización espacial, la organización temporal, que esas dos partes es lo que llamamos educación perceptiva, el niño, y el cuerpo, el esquema corporal. Bien. La organización espacial, pues es algo tan sencillo como utilizar las líneas del campo, donde los niños van caminando por las líneas. Pues ahí a veces aprovecho para que lleven las manos delante, pues siempre las manos delante, que es lo que decimos en el rugby, y ya están aprendiendo algo. O con el balón en las manos, utilizando las dos cosas. Y otro juego muy importante es el juego del tren. Hay muchísimos, pero el tren es donde los niños se están relacionando pues mis palmas o un chasquido de dedos con ir hacia adelante, hacia atrás, derecha o izquierda, que eso es primordial para todo. Y esto es lo que se llama, que lo escuchamos muchas veces, lateralidad. Bien. El esquema corporal. Muy bien, el esquema corporal, lo que más los niños lo que tienen es que conocer su cuerpo y los movimientos que pueden realizar con él. Que la mayoría de las veces no lo saben, pues a través de una voltereta, que no puedo, que no soy capaz, que lo primero que hacen es coger la fontanela y apoyarla en la colchoneta, pues en menos de dos o tres entrenamientos los niños ya la cabeza vuela por encima de la colchoneta, siempre, siempre fomentando la autoestima, importantísimo, y diciéndole que pueden, crecimiento personal, que son capaces. Y siempre dando la vuelta a algo que no somos capaces, sí, sí que podéis. ¿Vale? Con el cuerpo hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y que si queréis os invito a todos a que lo hagáis conmigo. Y es que cogemos aire por la boca y lo soltamos por la nariz, o al revés, pero siempre poniendo la mano delante y sintiendo ese aire. Nos veo. Venga. Vale, da igual, ya por otro lado, por la boca. Este ejercicio que parece una tontería, cuando los niños se ponen nerviosos, que ya ha pasado más de una vez, y han trabajado con este ejercicio durante los entrenamientos, pues quiero a mi mamá que no está, o un niño, no hace falta que tenga 5 años, ni 6, puede ser un niño de 8, de 9, cualquier niño. Lo sientas, lo tranquilizas, vamos a trabajar con el ejercicio, tomamos aire, nos relajamos,
siento lo de mi mano, o sea, que es algo que se hace y que tiene después, funciona para muchas cosas. Vale, estábamos con el cuerpo. Vale, y otra cosa del cuerpo que no puedo olvidar es que nosotros no nos podemos escuchar el corazón. ¿O sí? ¿Nos podemos escuchar el corazón? No podemos. Pues es algo que podéis hacer en casa con vuestros hijos, da igual la edad que tengan, no importa. Pues trotar un poco, yo en el campo los hago correr, y que se escuchen el corazón. Y que digan lo que sienten a través de una palabra, pues escucho un tambor, o ¿qué escuchas? Tic-tac, tic-tac, o bum-bum, bum-bum, que expresen los sentimientos. Los sentimientos es muy importante expresarlos. Y la organización temporal. La organización temporal pues, es algo tan sencillo como coger un balón y en el tiempo que el balón sube y baja, toco una palma, simplemente. O en la organización temporal llevar un instrumento, que el instrumento suene y que los niños, mientras el instrumento está sonando, bailen, están trabajando el ritmo. Y que cuando el instrumento pare, pues se queden estáticos o se queden así y están trabajando con el equilibrio. Bien, vale, como veréis, con todo esto que acabamos de hablar, entre otras muchas cosas, trabajan el ritmo, trabajan el equilibrio, la coordinación y la organización. La organización, os puedo decir que estoy gratamente sorprendida porque ya últimamente los circuitos que hago les dejo solos y en la primera ronda observo qué es lo que pueden estar haciendo que no les funciona bien, nunca decirles que está mal y decirles esto lo podéis mejorar. Y es que ya lo hacen solos, si algún día queréis los observáis, ya lo están haciendo ellos solos, organizándose solos, que es muy importante para rugby, para vida o para lo que sea. Bueno, aquí en el equilibrio tengo un mito, porque os quiero decir que yo, personalmente, en los entrenamientos, siempre intento mantener el equilibrio, que sería esto, entre la disciplina y la afectividad. Que sepan que hay unas normas y que hasta aquí se puede llegar. Y la afectividad es la parte donde yo me involucro y me integro pues, con los niños, y que ruedo por el campo, o que los abrazo, o que le doy un beso. Que sepan que las dos cosas se pueden compaginar. Es importantísimo. Bien, la palabra castigo, como veréis, está tachada porque yo nunca la utilizo. No existe en el vocabulario, en el campo, la palabra castigo. Siempre utilizo pues, otro tipo de herramientas, como puede ser que un niño permanezca a mi lado durante una hora. No le doy nunca la oportunidad de que se siente dos minutos y me diga en esos dos minutos ¿qué es lo que has hecho mal? Porque a los dos minutos lo está haciendo otra vez. Entonces, lo que sí me funciona es mantenerlo a mi lado, en algún caso, y cuando acabo le pregunto, ¿cómo te ha, a mi lado, haciendo lo que yo hago, corriendo, participando, ayudando a los compañeros? Cuando termino le pregunto y siempre la respuesta es, pues lo he pasado bien y he divertido. Y entonces ahí fomento que su autoestima. Pues puedes y eres capaz. Y si eres capaz a mi lado, eres capaz tú solo. ¿Bien? Vale, innovación. Para mí esa palabra es importantísima. Innovarse o morir. Siempre hay que estar buscando cosas nuevas. Siempre. Hay una cosa que yo siempre le digo a los niños, o se la decía, porque ahora ya no lo hago. Ayuda a tu compañero, dile que puede. Sí, en un momento ayuda a tu compañero y se lo dice. Y tú puedes, bien. Pero como niños que son, siempre están porque echas el balón hacia adelante, a ver por qué has hecho esto que está mal hecho. Siempre, como niños que son, sin saber las consecuencias. Bueno, pues leyendo mucho sobre todo esto, encontré un artículo de un profesor, no me preguntéis quién es, ni dónde es, no lo sé. Me quedé con la esencia, que es lo que quiero que os quedéis vosotros. Trabajando con niños con déficit de atención, que cualquier niño la puede tener, consiguió que apoyándose unos a otros y que si están haciendo un dibujo y algo no sale como tiene que salir o como se ha dicho,
Pues inténtalo otra vez que eres capaz. Siempre hablo de lo mismo, fomentando la autoestima y el crecimiento personal. Consiguió resultados exitosos. Es más, yo el otro día llegué al entrenamiento, lo propuse y lo único que escucho de los niños, a ver, siempre diciéndole que lo otro se acabó. Se acabó de decirle a los demás, nos vamos a apoyar entre nosotros. Y funciona increíble porque estoy muy observadora y lo veo continuamente como ellos se lo dicen. Ya lo otro se está quedando atrás, lo de que no pueden. Bien, herramienta. Pues que utilicemos el deporte como una herramienta para buenos hábitos de salud. Que utilicemos el deporte como una herramienta para, en general, no solo los pequeños, para todo lo que nos encontramos en el exterior, un montón de adicciones y de cosas. Y bueno, aquí también deciros que es muy importante hacer un deporte colectivo, pero el deporte colectivo siempre debe ir unido a un deporte individual, pues el rugby, y uno individual, pues ir a correr solos, o ir en bici solos, o nadar solos en una playa, por ponernos un reto, porque el individual es el que hace trabajar la cabeza y el que te da fuerza, el que hace ver de lo que tú eres capaz, tú solo, que luego lo puedes llevar a un deporte colectivo que nos aporta un montón de cosas. Bien, padres, importantísimos, imprescindibles. Los padres sois la clave de todo. Yo tengo experiencias con los padres increíbles de cómo siempre están decididos a hacer lo que yo les pido, porque los niños llegan llorando, no quieren, por favor les pido que salgan del campo, ellos salen. Comunicación, muy importante, no los pequeños, los sub-12, los sub-18, todos. Comunicaros con vuestros entrenadores. Siempre la comunicación basada en el entendimiento. Preguntar siempre las dudas que tengáis. Es, bueno, importantísimo que los padres os digan cómo el niño se sienta, llegar a casa, hablar con los niños, que vosotros sepáis que estáis fuera del campo y que estáis observadores y disfrutando de ellos, de cualquier edad, y al llegar a casa preguntarles qué tal, cómo ha ido el entrenamiento, las inquietudes que tienen para podérselas plasmar al entrenador con el que están y que lo sepa, que siempre le podemos ayudar y echar una mano. Bueno, enseñanza, y ya acabo. ¿Cuántos minutos llevo? Bastante. No sé, a mí se me está haciendo muy poco, de hecho, así que no hay problema. Bueno, nada, enseñanza, deciros que en casa los padres educamos, en el colegio los profesores enseñan y en el rugby se educa. Gracias, chicos. En su momento, que os hablara un poco de qué suponía para mí como entrenador del equipo senior o como jugador que un chaval de categorías inferiores ascendiera al primer equipo, ¿no? Lo que yo me encuentro es que en PRC, por suerte, están preparados psicológicamente, pero realmente físicamente en Galicia no están preparados los chavales. Porque pasan de una división de jugar con 18, 19 años a poder encontrarse gente de 40 en el campo. Y entonces ese salto, que a lo mejor físicamente pueden darlo sin ningún tipo de problema, psicológicamente yo creo que es muy, muy, muy duro, porque te encuentras gente que tiene mucha más experiencia, son más aguerridos en otro tipo de circunstancias dentro del juego, y claro, ayer mismo ves la frustración de muchos jugadores que no saben cómo tomarse muchas situaciones, ¿no? Personalmente, ahí es a donde tenemos que nosotros llevarles, en tranquilizarles, en saber que son situaciones del juego y que las situaciones del juego pasan y que cada situación te da una experiencia, ¿no? Entonces, un poco hablando de lo que es la formación en cuanto a chavales, en España el rugby está creciendo bastante gracias a la aportación que clubes como PRC o clubes con escuelas de niños hacen que salgan mucho más jugadores. Pero realmente no llegan todos los que queríamos, a lo mejor, ¿no? Pues hay muchos que se quedan por el camino por estudios, hay muchos que se quedan en el camino por algún tipo de, pues,
no inclusión dentro del equipo, y eso puede hacer que, pues, que perdamos muchos chavales. En un principio yo traje dos pautas importantes, pues, para convertir a un chico de 16 años en jugador, ¿no? Por así decirlo. Pero, como dice Susana, es algo que nosotros como staff de entrenadores intentamos que se incluyan, que crezcan, que se formen como personas, pero los padres también son muy importantes porque estamos formando deportistas, ya no solo deportistas de rugby, sino deportistas que pueden estar en varias facetas de su día a día, trabajando pues en rugby y haciendo natación o atletismo y demás, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el momento de empezar a hacer gimnasio? Me planteaba Alberto que nos comentara. Y, a ver, las pesas y el trabajo de sobrecarga no son la mejor opción para niños que están en formación, a mi entender, ¿no? A ver, hay muchas fantasías por las cuales se escucha de que frena el crecimiento, de que les deforma el cuerpo, de que los huesos no crecen y demás. Lejos de esta realidad, los padres tienen que dar permiso a sus hijos para ir al gimnasio, pero siempre con un tipo de seguimiento, ¿no? Porque no es, al gimnasio, cógete las mancuernas y haz ejercicio, ¿no? Sino que el gimnasio tendría que ser un complemento que haga que ese chaval mejore, pues, las habilidades físicas, que a lo mejor tiene algún tipo de detrimento o que debe mejorar, ¿no? A ver, a mi modesto entender, la primera pregunta que deberíamos hacer es ¿por qué un adolescente tiene que ir al gimnasio? ¿Vale? ¿Realmente porque lo necesita como complemento de su deporte? ¿Simplemente porque no le gusta hacer una actividad, ya sea correr, nadar y demás, y el gimnasio puede ser un complemento que le ayude a eso? Hay muchos niños y adolescentes que empiezan a ir al gimnasio porque van sus amigos, sin ningún tipo de control tampoco, simplemente porque van en su grupo y entonces ir al gimnasio es la moda, ¿no? Pues, aclarando un poco de antemano que el entrenamiento con sobrecarga, correctamente dosificado y planificado, no deja secuelas negativas en el cuerpo de chicos, considero que salvo en casos de chicos que realizan deportes de alto rendimiento, con serios problemas de sobrepeso, el gimnasio es una alternativa a la cual los padres deberían recurrir a la hora de pensar en la actividad física de sus hijos, ¿vale? Pero no como deporte único, sino como un complemento, ¿vale? Desde los comienzos de la niñez, los niños y hasta la adolescencia pasan por una etapa de oro, ¿vale? En la que debemos aprovechar al máximo para que estos chicos adquieran y desarrollen de manera eficiente un sinfín de capacidades y cualidades que luego les serán mucho más útiles en el desarrollo de otras facetas de su vida, ¿no? Lamentablemente, el gimnasio solo lo realizamos actividades poco constructivas, repetitivas, levantamientos y demás. Nosotros como formadores tenemos que intentar desarrollar las capacidades físicas coordinadas, pues, sincronización, orientación, diferenciación, equilibrio, ¿vale? Y todas estas capacidades se incorporan desde la niñez y hasta la adolescencia y nos acompañan en el resto de nuestras vidas. Entonces, si aprovechamos ese momento con seguridad para inculcarles un poco todo ese tipo de facetas, pues vamos a conseguir que estos chicos, pues, ya no solo en una única faceta como el rugby, que tiene muchas posibilidades, sino en otro tipo de deportes, pues esos otro tipo de deportes les puedan ayudar a formarse más como jugador, ya sea rugby, ya sea fútbol, ya sea natación, ¿no? Entonces, ¿cuándo es recomendable que nuestros hijos cambien el deporte recreativo por las pesas? Realmente mi recomendación comienza es cuando empiecen a realizar una actividad deportiva competitiva en la cual la pesa o el gimnasio pueda ser un complemento que les ayude a mejorar, porque todo lo que hagan en el campo a lo mejor ya no les lleve a una mejora sustancial, ¿no? Después hablé un poquillo también y pensé en hablaros un poquito de la alimentación. Ahí es donde influyen más los padres realmente, porque sois los que controláis lo que come
de estos chavales. Y la alimentación en niños de edades que están creciendo y demás es muy importante porque va a hacer que estos chicos pues tengan el suplemento de energías y de vitaminas y de minerales y de todo tipo de vegetales y demás para poder desarrollar pues, eso, un deporte de competición. En principio, para nosotros la nutrición es lo esencial, porque aparte de hacer deporte, estudian, hacen más, hay algunos que hacen más deporte aparte del rugby, ¿no? Entonces, ahí es cuando los niños y adolescentes necesitan un consumo adecuado de energía para garantizar un crecimiento y un desarrollo y una maduración. Sin embargo, hay varias diferencias metabólicas que resultan, pues, donde tendríamos que ver para qué es necesario para nuestros chavales, ¿no? Pues, algunos no necesitarán pues, tantas grasas, aunque las grasas es lo principal que consumen los chavales, o no han adquirido esas grasas que es lo que queman más ellos, y entonces es ahí donde tendríamos que ayudarlos, ¿no? Entonces, un poquillo llevando a que la grasa es el combustible y que tiene muy pocas reservas, ¿no? Pues nosotros tendríamos que intentar pues, una dieta equilibrada, me imagino que los padres se preocuparán de que sus hijos coman bien, pero claro, realmente no nos damos cuenta de que igual es necesario pues, llevar un régimen bueno en algunos aportes que estos deportistas van a necesitar, ¿no? Pues un desayuno es la comida imprescindible, ¿no? No debe hacerse con prisas, debe tener lo más equilibrado y cantidad posible, no deben faltar ni lácteos, ni frutas, ni cereales, debe aportar casi el 30% de la energía para el día, ¿vale? Después meriendas a media mañana o a media tarde, pues siempre fruta, tiene muchos azúcares, glucosas, ¿vale? Y la cena, pues similar a la comida, pero siempre con un poco menos de cantidad, porque las cenas suelen ser bastante pesadas. Sobre todo después, respecto a la fibra, que es lo que va a aportar pues, ese tipo de energía de quema rápida, se puede aumentar el consumo a través de vegetales, cereales y demás, ¿no? Un poquito, nosotros, o yo personalmente, cuando llegas a jugar al mayor nivel, te das cuenta de que tu aporte, lo que tienes que aportarle al cuerpo es mucho más de lo que realmente necesitas y puede llegar a que una mala alimentación cause que tengas muchas más lesiones musculares, que tengas muchas más sino que tu rendimiento sea mucho menor, porque no vas a tener esos aportes que las verduras, las comidas o lo que necesites, porque a lo mejor también va por etapas. En una temporada tienes una etapa de carga, una etapa de descarga, vuelves a tener otra etapa de carga. Entonces, la comida es muy importante. El gimnasio, pues, es un complemento. Es un complemento. Cuanto mayor es el nivel, mayor aumenta el complemento del gimnasio, porque el nivel lo exige, pero también depende de la morfología del chaval. Igual, realmente, es un gorila, y no necesita tanto gimnasio como a lo mejor más ejercicios aeróbicos, más natación, más otro tipo de deportes. Lo bueno que, tanto para el rugby como para cualquier otro deporte, cuantas más disciplinas puedan practicar, más características de otros deportes vamos a poder adquirir, y eso es lo que tenemos que intentar formar. En cuanto a la escuela, yo sí que veo que formamos en muchas disciplinas, en muchas facetas que van a ser muy útiles para el día a día y después para convertirse en mejores jugadores. Un poco la idea de hoy era proponer diferentes visiones, diferentes cosas, porque después a cada uno tendréis vuestros propios intereses y vuestras propias dudas. No iba a hablar hoy, voy a hacer solo un inciso sobre la estructura de la escuela, porque la mayoría formáis parte de ella, directo o indirectamente, y la conocéis.
pero simplemente para recalcarlo y para poner en perspectiva dos charlas tan diferentes, tan apasionantes, pero tan diferentes como las hemos escuchado, este club se divide en tres. Tenemos la escuela, que nosotros llevamos hasta los M14, hasta los niños menores de 14 años. Tenemos categorías inferiores, que serían los niños que juegan hasta sub-18, y tenemos el equipo senior. La escuela tiene sus propios objetivos, entre los cuales ninguno es crear jugadores de rugby. Y esto es fundamental en nuestra forma de ver nuestro trabajo. Creo que Susi está totalmente de acuerdo conmigo. Que nosotros usamos el rugby y sabemos que un objetivo colateral de todo el amor que nosotros ponemos a través del rugby va a hacer que la mayoría de esos niños quieran seguir jugando al rugby. Pero no es nuestro objetivo y no debe guiar nuestro trabajo con ellos. Nuestro trabajo con ellos, como también nos ha enseñado Susana, es de carácter educativo, completo, ¿vale? Sin obsesionarnos con que tengan que terminar con un gesto determinado del rugby o obsesionarlos con que soy un jugador. No, eres un niño y estás disfrutando y estás aprendiendo. Bien, esto era solo para poner en perspectiva cosas tan diferentes como las que vamos a hablar los tres. Ahora va lo mío. Como os disteis cuenta en mi presentación, estoy tratando esto como si fuera una sesión, ¿vale? Porque al final todos los trabajos, todo lo que hagamos en colectivo tiene la misma estructura, como ya os decía antes, ¿no? Objetivo, metodología, estructura, tiempo. Y esto vale para todo, para el trabajo, para una reunión de amigos, para cualquier cosa. En ella, en esta actividad, pues yo ejerzo de monitor, de educador o de entrenador. Y entre mis funciones, tal como las entiendo, mi primera obligación es fijar un objetivo, ¿no? O sea, decía antes que el objetivo era lo primero. Cuando fijamos un objetivo tiene que tener dos características. Ser alcanzable y generar un reto. Así que os lo tengo que poner un poquito difícil, pero tiene que ser posible que todos y cada uno de los que estamos aquí podamos alcanzarlo. En este caso, el objetivo es explicar mi visión de mi trabajo, animaros a que la confrontéis con las vuestras y daros algún arma para desarrollarla y que en este proceso todos aprendamos. El primero que tiene que aprender siempre soy yo. Y eso no es egoísmo. Como entrenadores, monitores, padres, tal, los primeros que tenéis que aprender sois vosotros. Porque si no vais con esa visión, lo único que vais a hacer es soltar una estructura, que la gente practique lo que vosotros le hagáis, y eso ni a ellos les va a afectar, no va a tener una afectación futura en ellos, y no os va a mejorar a vosotros. Y esto aquí, el feedback, es fundamental. Tenemos que ser los primeros que aprenden. Objetivo, estructura, metodología, ya os acordáis, ¿no? La estructura y el método, así como el tiempo, tienen que estar y responder siempre al objetivo. No perdáis nunca de vista el objetivo. Buenas. Todo debe responder a él. La aparición de objetivos secundarios, y aquí ya empiezo a hablar para sobre todo tanto los padres que veis desde fuera como los entrenadores o los futuros monitores o los futuros entrenadores. La aparición de objetivos secundarios en una sesión es algo que todos nos sucede constantemente. Puede ser una oportunidad de enriquecer la sesión y la actividad, si no os aparta del objetivo inicial. Si no, es vuestro peor enemigo, porque os desenfoca, la sesión se desestructura y lo único que va a suceder es, una vez más, la palabra que ya os decía que iba a volver a aparecer, frustración. La primera, la tuya,
Vale, y la tuya se transmite inmediatamente. La tuya es, yo tenía hora y media, quería trabajar este gesto, se me ha pasado la hora y media, he hablado de 10 cosas y me da la sensación de que lo que yo tenía previsto... Vale. Y este es el punto específico en el que quiero fijar mi charla. El equilibrio entre la estructura y la improvisación. Porque yo no quiero que seáis, no quiero que seamos, como entrenadores, como monitores, educadores, gente que no esté predispuesta a improvisar. Pero la improvisación no es enemiga de la estructura. Es que es un artista, muchas veces nos dice, ¿no? Es un artista. Y eso supone, en la sociedad, cuando dice que es un artista, se supone que es un tío que se deja llevar por el mundo, que no tiene estructura, que no trabaja, que no... No. O sea, es que trabajan, se estructuran, se forman. Y tienen esa capacidad para después dejarse llevar dentro de esa estructura. Sin estructura no existe educación, sin estructura no existe entrenamiento y sin estructura no existe deporte. Para manejar ese equilibrio, yo... el objetivo de esta charlita corta mía es regalaros dos cosas que a mí me ha regalado la vida y que me ha regalado mi trabajo y mi formación en esto. Formación que solo acaba de empezar, evidentemente, porque esta es eterna y es toda la vida. Pero me gustaría daros dos armas. La primera, aunque de forma intuitiva, yo siempre, y seguro que todos, de hecho, yo la he oído en la charla de Susana. Yo de forma intuitiva siempre creía en ella, pero no le había puesto nombre, y cuando no le pones nombre a las cosas es difícil que eso pase a formar parte real tuya. Y quien le puso nombre y cuerpo a esa intuición que yo tenía fue este año, durante mi estancia en Argentina, tuve la suerte de poder estar en un club referente en cuanto a formación deportiva, no solo en rugby, sino en cualquier otro deporte, y allí a eso que yo intuía le tienen puesto un nombre y forma parte fundamental de cómo ellos entienden que debe ser un entrenador, un monitor, un educador. Ellos a esto le llaman silencio operativo. El silencio operativo, todos lo entendéis de forma en cuanto lo digo. Pero desarrollarlo es muy sencillo. Tú tienes varios objetivos. El primero es generar una estructura para hoy, chicos, hora y media, vamos a entrenar tal cosa y lo vamos a hacer con estos ejercicios que yo he preparado para ello. A partir de ahí, tu trabajo no es hacer por ellos el gesto que tú querías que ellos hicieran. No es ejemplificar constantemente. Claro que la ejemplificación forma parte de tu trabajo. Es un arma más. Pero en cuanto se convierte en tu única arma o tu arma principal, le estás robando al entrenado el arma fundamental para el aprendizaje, que es la experimentación. El jugador muy talentoso es capaz de aprender solo viendo cómo alguien hace algo. Pero ese es uno de cada mil. El jugador promedio, todos nosotros, todos los que estamos aquí sentados, necesitamos experimentar. ¿Vale? Y nuestro entrenador no nos puede robar eso. Al revés. Si dejamos que ellos experimenten en la estructura que nosotros le hemos propuesto, de pronto descubriremos que los primeros que aprenden somos nosotros. Porque de cómo ellos lo están haciendo, vamos a aprender dos cosas. Una, dónde están los problemas de lo que yo he propuesto, y tendré que cambiarlo la próxima vez, a lo mejor. Y dos, a lo mejor me encuentro una solución que yo no había pensado. Porque ahí es donde sale el talento, en este caso deportivo. Esto vale para todo. Vale para cualquier actividad, pero como nosotros estamos en un club de rugby, vamos a hablar de talento deportivo. Y ese talento deportivo, en cuanto nosotros solo nos oímos a nosotros, se lo estamos robando y nos lo estamos robando a nosotros mismos. Repito lo que os decía hace un momento, el primero que aprende soy yo.
siempre deciroslo. La segunda arma que os quiero regalar, esta se la he robado, entre comillas, porque yo como Susana busco otras cosas de otros sitios y las intento incorporar a mí. Esta es, se la oí a Moncho Fernández. Supongo que algunos sabréis que Moncho Fernández es el entrenador del Obradoiro. Tipo súper interesante que os recomiendo que cada vez que haya una charla suya, no os la perdáis. Vais a aprender cosas seguro. No sé si de baloncesto, si de deportes, si de la vida, pero alguna os va a quedar. Tipo muy interesante. Y él hablaba de, y le ponía nombre a otra cosa que todos intuimos, que todos comprendemos, pero que, como os decía antes con el silencio operativo, hasta que le pones un nombre, no la haces tuya. Los seres humanos necesitamos ponerle nombres a las cosas. Basta ir a las tradiciones de cualquier cultura para decirnos que lo primero que hace el ser humano es ponerle nombres a la naturaleza. Necesitamos ponerle nombres. En cuanto le ponemos nombres, lo hacemos nuestro. En cuanto a algo, lo intuimos, pero no le sabemos poner un nombre y definir, aún no es nuestro. Y él hablaba de algo que para mí es fundamental y define el trabajo de un entrenador. Intuición experta, le llamaba él. La intuición no es el enemigo, igual que la improvisación que hablábamos antes no es el enemigo. Forma parte de nosotros. Pero la intuición no es una cosa mágica que sobrevuela sobre nuestra cabeza. Es muy intuitivo. Eso no significa nada. Es que es muy intuitivo. Nadie es muy intuitivo. El cerebro, el pensamiento humano, es muy curioso. Y hace compatibles cosas que un ordenador consideraría incompatibles. Por eso somos mejores aún. No sé si en el futuro, que los ordenadores. Porque tenemos pensamiento abstracto. Y porque somos capaces de aprender y aplicar a una cosa de una experiencia que no tenía nada que ver con esa. De pronto desarrollo una teoría física súper novedosa gracias a haber visto cómo mi madre doblaba la ropa cuando yo era pequeño. Bien, es un ordenador, aún no somos capaces de que lo haga. Pero nosotros sí. Y la intuición es eso. La intuición no es una cosa mágica, es muy buen entrenador porque es muy intuitivo. No. Porque se ha puesto en 100.000 circunstancias y de todas ellas ha aprendido algo. Ha hecho suyo algo. Bien. Ese es nuestro trabajo. Estar atentos a la gente con la que entrenamos. Y estar dispuestos a cambiar nuestras ideas constantemente. Y todo esto, y con eso termino, no se puede desarrollar sin estructura. Todo esto es muy bonito, yo tengo fama por ahí adelante, pero lo sabe bien, que no sé si mucha gente sabe. Alberto es que es un romántico de esto, las narices. No. Soy para esto súper pragmático. O sea, soy romántico para muchas cosas, pero para esto no. Soy muy pragmático. Sin estructura, todo esto no vale nada. Sin estructura no vale nada. Ser intuitivos, estar dispuestos a cambiar de ideas constantemente, estar abiertos a que en medio de un entrenamiento algo te atraiga y creas que debes ir hacia ahí, pero sin perder el objetivo de vista, sin perder estructura, ¿vale? Y la estructura no solo dentro de una sesión, sino para siempre. Para las micro, las macro etapas de la formación, para todo el año. Crea objetivos que sean alcanzables y que la gente se sienta animada a que estoy aprendiendo algo nuevo. Si he conseguido de vuestra atención que creáis, aunque sea falso, que estáis aprendiendo algo nuevo. Uf, este me ha puesto en la tensión de, a ver, a lo mejor aquí hay algo interesante. Eso es que el objetivo que he puesto
es, como os decía antes, alcanzable, pero supone un reto. Si os he puesto en la posición de que esto es un reto, pero de que estáis dispuestos a participar, ahora empieza de verdad lo bueno, que es que preguntemos, hablemos y nos enriquezcamos todos. Es para, en realidad, para lo que veníamos. Así que animaros a... No, visteis que ahí propusimos 1000 cosas, todas son válidas. Cualquier cosa. Oye, pues yo en un entrenamiento, o mi hijo no sé qué, todo es válido hoy. ¿Vale? Abrámonos y aprendamos los unos de los otros. Eso es entrenar. A veces vosotros empiezo yo, voy a sacarle los colores a Diego. Diego publicó ayer un pequeño escrito a raíz de una conversación que tuvimos él y yo por la mañana, que va muy en consonancia en este caso, por ejemplo, en cosas que nos decía Chema. De cómo su hijo tiene una edad muy determinada y el deporte es, entre otras muchas cosas, porque gracias a Dios es un niño con muchos intereses en la vida, el deporte empieza a ser un interés importante en su vida. Y su hijo llegó de jugar, se sentó y empezó a estudiar porque yo he estado en esa casa, su hijo tiene una tabla donde tiene qué debe hacer durante el día y durante la semana. ¿Es el deporte un problema para su hijo? ¿O es el deporte la excusa para el día de mañana, sea o no deportista, ser un adulto organizado, un buen trabajador, un buen compañero, un buen organizador de grupos? ¿Está usando el deporte para ser una persona más interesante, mejor, un mejor adulto? Y ese es un problema que tenemos, porque lo tenemos... tenemos siempre, el deporte es lo que se le quita al niño en cuanto hay una mínima necesidad. El niño tiene horas de sobra durante el día para dormir bien, comer bien, alimentarse bien, como nos decía, divertirse, formarse, en todos los sentidos. Y esto tiene que ser una más. Si has decidido que forme parte de tu vida porque crees que te va a hacer mejor, tiene que ser una más. Y no puede ser la excusa primera que se quita. Es que tiene exámenes. ¿Y? ¿Qué tiene que ver? No entiendo la lógica. ¿Qué tiene que ver? Vale, tiene exámenes, y tiene deporte, y tiene amigos, y tiene familia, y tiene que saber disfrutar todas esas ideas. Pues lo colgaré en la escuela, con su permiso o sin él. Y todos lo leeréis, que me parece muy interesante. Pues me parece una cosa, por ejemplo, buena para empezar, para la charla. O cualquier otra. Venga, animaros. A mí hubo 1000 cosas que me interesaron de lo que he oído hoy, así que preguntad, hablar. Yo solo agregaría eso, que no lo escuché ayer, pero sí que es verdad. Lo escuché hoy de algún sub-18, ayer, de algún sub-18, y es... Necesitan 14 compañeros para salir al campo. Y un chaval sub-18 que va en el autobús todo chinado, porque son 14, según sus cuentas, va jodido. ¿Por qué? Porque hay otras familias que no han hecho el ejercicio para irse sub-18, haya estudiado, esté preparado para salir a jugar con él. Y creo que el chaval no se lo merecía. Ir así chinado en el autobús es algo que él no... le cae de arriba. O sea, él no puede controlar a su familia. Pero tiene un montón de fichas. ¿Cuántas fichas sub-18 ahí están? Tienes que ir al entrenador. No, sub-18, sub-18. Sí, claro, o sub-18. ¿Cuántos pueden haber jugado ayer si van todos? Todos. Si van todos, hay hasta 30. Vale. Posibles 30. Pues para el chaval, para mí era una injusticia que el chaval, en lugar de preocuparse en todo lo que se sabe bien enseñar en la semana, resoplara de... Porque él sí que estudió, él sí que comió bien, él sí que hizo el gimnasio. Sí, pero yo, en este caso es lo que decíais antes, lo que decían ellos antes. Nosotros educamos dentro del rugby, pero es que la primera educación, la primera organización, la primera educación es de los padres en casa. Nosotros no somos sus padres. Nosotros trabajamos con ellos
sobre una base. Nosotros no podemos irnos a enseñarles primero esa base y luego la parte educativa nuestra. Entonces, claro. Por eso es importante el ejercicio que hace Alberto, la de invitar a mis padres también. Claro, porque hay padres de sus 8, 10, 14, 16. Ninguno de sus 18, pero cuando lo sean. Sí, también es malo. No, pero va a dar sobre eso, que precisamente los 18 son niños, la mayoría que ahora están, ya sabéis, con el selectivo, y los tienen. Hablo de esto porque estás haciendo hincapié ahí, que es real lo que dices, pero están súper presionados, lo sabes, ¿no? Los colegios están ahí con ellos y a veces a muchos les lleva a dejar eso un poco de lado, pero por la presión que ejercen en los institutos con ellos. No porque a lo mejor no puedan o no quieran. No digo que no sea válido, digo que... No, es como un inciso, ¿eh? No como que... Que si es consciente que queda en casa, el mal rato que le está haciendo pasar a los 13, 14... Ya no es eso, pero al final es lo que hablamos de César, es educación. En el colegio le está metiendo mucha presión. Sí. No sé qué, no sé cuánto, pero es el padre el que tiene que decir no. Te vas a entrenar, que vas a estar una hora y media y cuando vengas vas a venir desfogado, con la mente descansada y te vuelves a poner a estudiar. En cambio al revés, les dices, no, quédate en casa, estudia, no sé qué, el chaval te termina jamado de la cabeza. Exactamente. Vuelve a repetir un hábito. Una de las problemas es que no le damos los padres la oportunidad de que elijan, porque ya tienen edad para elegir. Elige tú, en base a lo que tienes que estudiar, a la presión que están ejerciendo sobre ti, de si quieres ir o no, que sabes que es beneficioso, decídelo, que te equivocas tú, que no sea el padre que se equivoque, porque ahí no tenemos nada que decir, ya tienen edad suficiente como para tomar una decisión, pues son buenas estas charlas, que escuchemos estas cosas, a veces le metemos a los niños cosas que son nuestras, de nuestras experiencias personales o de nuestra educación, y no valen, no valen. Yo me quedo con una cosa que nos decía Susana al principio. Ella, una de las muchas cosas que nos decía era que tenemos que escuchar a las familias. Esto es común. Y esta estructura, o sea, esto es apasionante. Lo que nosotros hacemos es apasionante. Y tenemos que apasionarnos con ello y porque podemos hacer con ello lo que queramos. Podemos hacer algo maravilloso o podemos hacerlo de siempre, vale, crear equipos, pero podemos hacer algo maravilloso. Y a lo que me refería con lo que me decía Susana, decía que parte de su trabajo ella lo entendía que tenía que escuchar a las familias, cómo el niño había llegado a casa, había comentado lo que ha sucedido, cómo ese feedback. Y también tenemos que hacernos oír en las familias, no sé si a través de estas charlas o de mil cosas, o del día a día, y en los niños. Y entonces sí que estaremos entre todos creando probablemente unos mejores adultos de los que somos nosotros. Que es al final el objetivo de todos, ¿no? Que nuestros hijos sean mejores. Y podemos frustrarnos con los problemas. Vale, la sociedad española, la educación española es espantosa. Algún profesional aquí tengo del ramo. Está mal estructurada, mal organizada y no tiene sus objetivos claros. Vuelvo a lo mío. O sea, nuestro trabajo, el que nosotros hacemos para los entrenamientos, no lo han hecho históricamente los ministros de educación en España. ¿Vale? Está mal estructurada, no se sabe el objetivo real que se tiene con la educación y se generan unas presiones absurdas para gente que aún por encima llega a 18 años mal formados. Si los presionas, pero terminan siendo todos unos fenómenos, pero van fracasados. Es un fracaso los fracasos. Pero nosotros nos podemos frustrar con eso o usarlo. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Hemos empezado unas cuantas conversaciones, varios, durante las semanas, porque a mí esto me está preocupando últimamente y creo que el trabajo fundamental está entre los niños entre 14 y 16 años, que aún no tienen esa enorme presión, pero que ya empiezan a tener sus obligaciones, y que a lo mejor es el momento de ayudar a nosotros también, que las familias nos ayuden a nosotros y nosotros a ellas, a hacer que esos niños lleguen a sus 17, sus 18, muy bien organizados.
siendo conscientes de que cuando su madre, como dice Susana, haga su trabajo, como hace Susana, de decirle, bien, ahora tú ya tienes todos los datos, ahora tú tienes que decidir, que entre todos le hayamos dado realmente todos los datos, que ese niño no viva en una presión absurda que se crea muchas veces él, que nosotros le hayamos explicado y enseñado cómo todo es compatible y que va a ser mejor persona y mejor adulto si lo hace compatible. Ese quizás sea nuestro trabajo. Más que frustrarnos con lo que perdemos, vamos a centrarnos en lo que podemos ganar. Y yo creo que entre 14 y 16 años a lo mejor es un momento estupendo para, no sé cómo, entre todos tenemos que ayudarnos. Si alguien tiene ideas, por favor, que las aporte, porque las necesitamos. Que hable el público. Hablamos sí, vosotros, por favor. Este tiempo es vuestro. Pues... Cala ya. Vamos a ver, yo desde que estoy este año, que pasó y este, que estoy más involucrada en el LUMBI, lo que estoy notando es que las familias, los padres, colaboran un poco. Porque yo trabajaba, tenía una niña, mi hija nunca dejó de hacer actividades. Yo sacaba el tiempo de donde fuese para hacer deporte, actividades, enriquecerse interiormente. Es una de las cosas fundamentales que hay que inculcarle a los niños. Por eso yo intento siempre comentaros de hacer convivencias, de hacer cosas conjuntas entre padres y niños. Porque al final el problema de los niños siempre somos nosotros los padres. Que forzamos a que los niños hagan algo que a nosotros nos gustaría que hiciésemos, cantidad de cosas. Entonces, yo creo, a lo mejor para poder llegar a ellos, porque ya no sé cómo llegar, porque en el momento en que haces convivencias, no aparecen. En el momento que haces otra cosa, no aparecen. Entonces, a lo mejor, lo que habría que hacer es un cuarto de hora, o mientras los niños, pues, si los entrenadores a lo mejor están calentando con un entrenador, el otro a lo mejor que los padres estén allí y darles, o sea, una charla, que se involucren los padres, que los padres no se involucren, ¿no? O sea, pues lo que noto, es priorizarlo, los ordenadores, la televisión, estar en casa, o sea, es eso. Estamos en una sociedad que es cierto, que la política, tal como, o sea, como tenemos montada la historia, está mal, ¿vale? Pero es que desde los padres yo veo que también fallamos mucho. O sea, no hacemos nada por los niños. Tener niños es facilísimo. O sea, ay, a mí me apetece tener un niño. Tengo un niño, no importa. Luego va a la guardería, luego va al colegio, si lo tengo metido todo el día en un colegio, está mucho mejor, porque ya no me da la gracia. Cuando tenemos vacaciones, yo por ejemplo he disfrutado cuando me he estado de vacaciones. Ahora lo único que oyes es, jolín, todo el rato en casa, es que es horrible, es que no los aguanto, es que me duele la cabeza, es porque yo lo oigo todos los días. Es triste y es penoso. Y a mí me gustaría, yo como patrocinadora, y es por lo que, porque si algo me interesa es la escuela, porque me gustan los niños, me gusta trabajar con ellos, siempre me gustó, y eso sí me gustaría, de hacer muchas más convivencias con los niños, hablar mucho, que los padres estuvieran aquí. Hoy, por ejemplo, esto de, no deberíamos estar en un aula así, deberíamos estar en el auditorio, ¿vale? Que yo cuando llegué ahí ya me dio muchísima pena ver cuatro coches, o sea, es tristísimo. Entonces yo creo que ahí sí que hay que hacer algo, porque es que es la única forma de que podamos llegar. De todas formas, quizás sea también un poco, pero no estoy para hablar mucho, un poco el reflejo de la educación que recibimos nosotros, los padres de pequeños. Y pongo mi caso, yo practiqué hasta tres deportes federados a la vez, cuando tenía esa edad, desde los 12 hasta los 18 años, y nunca, no recuerdo, y lo digo en serio, no recuerdo que un padre mío, padre o madre, fuese a llevar un entrenamiento o a ver un partido. Nunca, somos dos. Y eso, sin querer, yo lo reflejé en mi hijo. Siempre que hizo deporte, y no animé a hacer deporte, y que quisiera, Alberto lo sabe, siempre me involucré. A lo mejor hasta demasiado, si no hubiera sido presidente del club, bien, lo dejó, pero
es lo que quiero decir, que es evitar que lo que me pasó a mí, que yo eché de menos, que mis padres o mi familia, éramos para formarnos. Lo único que hacía deporte era yo. Y no iba nunca nadie a verme, a hacer nada. Entonces, ese afán de que necesitaba que alguien fuese, fue lo que me llevó a mí, como padre, a estar más atento y nunca castigar a mi hijo por faltar un entrenamiento. Pues castigar por mil cosas. Pues es más fácil castigarlo sin jugar a play, sin ver la tele o a estudiar dos horas en vez de una. El deporte es básico en la educación. A lo mejor tenemos que hacer lo que decía Celia, a un tipo de educación directa a padres, que se den cuenta de que la etapa que están pasando por sus hijos ahora, no la repiten. Mi hijo tiene 21 años ahora y yo lo veo muy poco. Está con su vida, está con su novia, está con su historia y gracias a Dios se ha aprovechado la etapa hasta ahora. Pero hay padres que no se dan cuenta de que esto no vuelve. Y media hora que estás con tu hijo, media hora que has ganado. Y eso es lo mejor que hay que intentar inculcarles a los padres y que se busque un poco más. Ya no solo llevar al chaval al entrenamiento mientras voy a tomar un café y lo dejo allí, vuelvo a la hora y pico, me lo llevo y es como fuera a la guardería. A lo mejor hay que ver lo que entrena y hablar con él después, lo que le pareció, que no, pues ahí. Un poco más simple, en ese sentido. No, yo creo que eso es, lo que dice Celia, es parte del club. O sea, nosotros como club tenemos que estar más amplios y más abiertos a que los padres estén involucrados. O sea, realmente, pues, igual que hacemos eventos para niños, yo creo que es más importante que los padres vengan. O sea, hacer un evento para que los padres vengan, como hicimos el año pasado un torneo y los padres jugaron y se terminaron matando casi tres. Pero es ese tipo de cosas que va a hacer que los padres vengan, se involucren, se metan, tiran su círculo, creen su círculo, porque al final, es lo que dices tú, vas a ver a tu hijo, termina, coges al niño, lo metes en el coche para casa. En cambio, si tú tienes una relación, un lazo con la gente que hay allí, pues al final ya no es voy a ver al niño, no es interno, voy, estoy con fulano, hablo con Citano, me tomo un café con Mengano, ¿no? Entonces, pero claro, a ver, llevamos poco tiempo, pero hay que seguir dando más pasos y crear más, tiene que ser un círculo más amplio. Círculos pequeños, pero dentro de un círculo más amplio. Círculo de padres que se encargan de los niños, círculo de club que hace eventos, pues, todo un poco, pero claro, tenemos que hacer. Demetrio, sí. Sí, a ver, si consigo explicarme porque y non alongarme moito. Levántame, senón non llegas. Venga, que me poña de pelis. Sí. Sí. Bueno, a ver si consigo explicarme porque está dando creo que último así ao final está dando unha mensaxe un pouco pesimista, non a comparto. O clube funciona extraordinariamente ben. O do meu punto de vista. Eu cando mandei aquí ao meu fillo a primeira vez, creo que era o primeiro adestramento deste clube, ainda non era este clube, decía eu, mima, non hai campo, non hai adestradores, non hai vestiario, non hai nada. Estamos aquí, vos estará facendo ben. Os pais, os adestradores, o clube, os xogadores, todo o mundo. Vale. Dixo unha cousa Alberto que sí que non comparto en absoluto, que o ensino no Estado español funciona mal e non ten os objetivos claros. No, o ensino no Estado español funciona moi ben. Ten uns objetivos clarísimos e leva 200 anos conseguindo exactamente os objetivos que se plantexan. Outra cosa que nos gusten, que a mí non me gustan nada. E creo que Alberto, polo que decía él, tampouco. Pero é unha das pezas fundamentais para fabricar esta sociedade na que estamos involucrados. Consumista, competitiva, patriarcal, violenta, que pone por arriba de todo o valor do diñeiro, competitiva, todo o que queirades. En esa sociedade na que vivimos, hai un grupo de pais e de nais que mandan aos seus fillos aquí. Podían mandalos a intentar ser Messi, Escolas de fútbol e todas que queirades, pero están aquí. Co cal, a materia prima que temos, os pais e as nais que estamos neste clube, somos raros, en xeral. Sí. Somos raros. Eu, amigos, meus amigos me dicen, tú estás enamorado do rugby. Eu do rugby non sei nada. E, coño, eu aprendín algo desto cando viñeron os meus fillos a xogar.
e ainda vos partidos e pregunto, Alberto, ti que carallo pitou o árbitro? Non o sei. Pero somos xente que temos algo especial. Entón, calquera cousa que se plantexe, que se pode facer cos pais, coas nais e tal, pois bueno, benvida sexa e intentemos que isto funcione. Pero eu a primeira vez que dixen hai que facer algo cos pais, dixen, joder, podíamos facer unha comida. Me cago na puñeta, estamos aquí un grupo de persoas escuitando unha charla sobre como educar aos nenos, un domingo pola mañá. Isto é extraordinario, de verdade. Entón, efectivamente, queda moito por facer, queda moito traballo por diante. A min o plantexamento que se fixo na charla, ata son capaz de poñerle bibliografía a esa charla que se deu, sobre todo a de Alberto, que foi máis no que consiste o meu traballo, pareceme que está moi ben, que se aliña e que se dentro desa aliña se fan todas as cousas que aquí se están a plantexar, seguro que isto tira a lado. Pero sobre todo, quería dicir que non nos torturemos moito, porque cando nos juntamos uns cuantos pais e profes e tal, sempre acabamos torturándonos que non funciona. Non, isto funciona, está funcionando ben. Calquera destas cousas que estades propoñendo é útil, tira para diante, vamos con ela, só hai que poñerse e facela. Total, nada. Pues era eso. Saben pasar a esa bibliografía. Aquí, o Phil Magden que... Y máis vindo de Argentina, aqueles amigos. ¿Apuesta? Encantadísimo de Argentina. Yo tengo que entrar mal, aquí, bueno, nosotros, para poder venir aquí, nos ha gustado mucho trabajo, porque, bueno, somos padres, aparte de nuestros niños son más pequeñitos, entonces yo creo que muchas veces también hay que lanzarle un cabo ahí a los padres, porque muchas veces no pueden estar en todos los sitios donde quisieras, porque no se lo pueden permitir, o porque trabajan, o porque por infraestructura no pueden. Entonces, yo lo que también quiero decir es que si yo le confío mis tesoros a ellos, será porque tengo muchísima confianza, ¿no? Y quiero que ellos también me ayuden a educarlos. No es porque yo no quiera participar, es que en mi caso, a lo mejor, bueno, yo no estoy en el trabajo, pero bueno, podría dedicarme. Es porque no se puede. Sí, es verdad que es una pena que seamos muy pocos, pero yo creo que estamos empezando a crecer mucho. También lo que habéis hablado todos sobre, bueno, los valores del deporte y los estudios, había que también empezaremos con los hijos. Porque nuestros niños son pequeñitos, el más mayor tiene 5 años. Y los primeros. Me fastidia bastante. Yo soy un profesor de matemáticas, soy un profesor de lengua, de historia. Se pone enfermo y no le mandan un sustituto a ese centro, los padres protestan. Y dicen, no puede ser que mi hijo lleve un trimestre y más si están en selectivo o si van a preparar tal, sin esta asignatura. Pero ahora, si en ese mismo centro el que falta es el profesor, como me han llegado alguna vez a decir algún padre, de las asignaturas lúdicas que somos, educación práctica y visual, música y educación física, que no es gimnasia, que es educación física, da igual, porque todas esas tres asignaturas las puede dar. El de matemáticas, el de inglés, el de francés, el de historia, porque pintar, correr y tocar la flauta son las lúdicas, como me han llegado a decir algún padre, no compañeros. Entonces, ahí sí que hay un problema. Y luego ya, creáis por la parte del trabajo. Y luego, yo creo que una de las cosas que yo he notado, yo llevo 2 años nada más y estoy con Demetrio, me dijo, un poco raros somos. Y de que nuestros amigos consideran que un poco raros somos. Y de que cuando hablas de rugby te dicen, uff. Pero bueno, también es cierto que luego cuando lo hablas y lo entienden, sí que viene gente que lo prueba y se queda. Entonces, tan raros no debemos ser nosotros cuando los que vienen por primera vez les gusta, se enganchan y se quedan. Yo, por mi experiencia, te lo probo todos. Y el único que repite y no cambia es aquí. No sé si es porque puede empujar, tirarse, pelear, hacer lo que habitualmente no debemos hacer. Porque no somos sexistas. Pero sí, también es verdad que luego aprendió cosas como que vas a comprar unas botas de rugby y le dan las de tacos de aluminio y dices, esas no, que le puedo hacer daño a alguien. Eso dices, ostras. Y el de la tienda se queda y dice, pues tienes razón, es algo. Y luego, por la otra parte que me toca en el club estos 2 años, tal, yo sigo enterrado en hacer el equipo de padres. Es mi
lucha, que tiene que salir de ahí. Bien. Y con toda una tontería... Tienes un creo... objetivo. Sí, sí, sí. Hacer una estructura que... No. A ver, ya tienes las armas. Bueno, tú ya las tenías, que eres el padre. Pero las armas. Y los machaco, y digo, y insisto, y venga, y tal. Pero bueno, que creo que es una manera que, por lo menos las primeras veces que nos juntamos, primero... Me quedo con lo de aparcarnos. No podemos ser un aparcamiento, seamos algo más. Claro. Pero en positivo, como nos indicaba cuando nos empezábamos a bajar un poco la vista y tal, pero en positivo. O sea, estamos en disposición de hacerlo y tenemos la disposición de hacerlo. Hagámoslo. Creemos alrededor actividades, buenas costumbres, puede ser tomar un café. Sí, sí. Puede ser que haya un buen café ahí al lado de donde tu hijo está divirtiéndose y que sea un sitio para tomarlo con otra gente que no conoces y que te hablen también de sus hijos, que tengan la misma edad del tuyo y te enriquezcas de sus experiencias. Puede ser estar jugando al rugby, puede ser la pileta, no la tenemos, pero... La pileta y el quince. La pileta y el quince lo tenemos, pero... Pero es privado aquí. Pero sí, sí, será algo más. Quiero decir, la pileta, la piscina. Quiero decir, por si aquí hay gente, a lo mejor en Santiago, de otros sitios, que no lo sabe. Este es un club que nació en su día, lo fundaron padres. Lo fundaron padres con el objetivo de darles a los niños algo que había que no era en otros sitios. Yo no digo en este deporte, en otros clubes, en otros deportes. Entonces hicieron de todo y notamos que les faltaba algo. Pues no sé, que los que organizaban no fuesen a lo mejor, yo qué sé, un deportista frustrado que quería pues, hacerse votar a algún sitio o que estaba ahí por ansias políticas para intentar hacer su nombre dentro de la sociedad como gestor de algo y que fuera un trampolín. Entonces, eso creo que nos llevó a tener, como decía Demetrio, esta filosofía. Yo lo que sí intento todos los días es que siga siendo así. Por eso pido que los padres se involucren. Quiero que sea un club de padres. Son los que toman las decisiones de la educación de sus hijos, asesorados por todos los entrenadores y por los propios hijos, que son los que saben lo que quieren o lo que les gusta. Entonces, intentar eso, involucrar a los padres. Más que nada para eso, para que siga siendo un club de padres. Nada más. Es que creo que se está yendo todo esto para un derrotero que no es. Lo estamos llevando a nuestro club, hay gente de otros clubes y creo que no está... Estamos, como decía Demetrio, pesimistas en lo que estamos haciendo o no haciendo en nuestro club. Cuando yo creo que no estoy de acuerdo con lo de Alberto, que es que formamos parte de la educación. Yo estudié con Oxen, yo creo que no soy un fracaso, hablamos idiomas, estamos bien preparados. Yo creo que el problema es que se generaliza demasiado y no se aprovecha a los que realmente sí que estamos preparados. Y tenemos la suerte de que en todos los clubes hay gente joven, bien preparada, con la facilidad de coger un móvil y poder formarse, porque hay cantidad de cosas en internet ahora mismo, y está a la mano, está en un dedo, sí. y somos gente que nos gusta aprender, informarnos y estar al día de las cosas. Aprovechemos eso, aprovechemos a esa gente para seguir trabajando bien con los pequeños, con los chavales, y empecemos a buscar una fórmula para involucrar a los padres, que es lo que realmente está faltando, no solo aquí, sino que yo también pensaba, otros clubes en Galicia, uff, cómo trabajan los padres, y al final no todo es tan bonito, porque luego te metes un poquito adentro, empiezas a hablar, y ya no es tan bonito como parece. Entonces, quizás sea el pero de todos los clubes, y yo creo que en todos los deportes, esa parte, y no generalizo a todos los padres, pero sí busquemos la forma de llegar a esos que faltan por llegar.
Aprovechemos a la gente formada que hay, formemos a más gente, que es gente con ganas, con capacidad y que va a dar mucho. Creo que por ahí nada más. Yo, una, bueno, la experiencia de la escuela del PRC, que a mí me parece fascinante, tiene una característica que los demás clubs no podemos tener, que es que nacisteis como escuela y sin pretensiones de equipo senior, de tal, ¿no? Fue como contrario a lo que estamos intentando hacer otros clubs, que somos clubs de rugby y que estamos empezando a trabajar con las escuelas un poco al, ¿no?, al revés, ¿no?, que se está viendo la importancia de las escuelas, pero ya somos un club de rugby y tal, ¿no? Entonces, me gustaría saber, porque a nosotros muchas veces nos pasa, ¿no?, que por falta de capital humano, sobre todo, aparte de económico y tal, nuestros pocos recursos a veces tenemos que escoger, oye, ¿a dónde le vamos a poner peso? ¿Al equipo senior, al equipo masculino, al femenino, a la escuela, ¿no? Y nos vemos muchas veces en la tesitura de que no tenemos para todo y hay que poner, ¿no? Entonces, me gustaría saber en vuestro caso, en vuestra escuela, que ya ahora sí que tenéis equipo senior, o sea, tenéis ya una estructura mucho más grande que al principio, si os está ocurriendo de tener conflictos de objetivos del equipo senior o del masculino, femenino, tal, frente a la escuela, o los lleváis sin ningún problema. Si esos problemas existen, si tenéis alguna receta que darnos a los clubes que estamos empezando, un poco eso. Como tú bien dices, el equipo senior fue una consecuencia de la escuela. Yo siempre lo dije, el equipo senior ya no lo convenía a los jugadores. Cuando saben que tiene que ganar edad, los jugadores no vamos a repartir por ahí. Pero encontramos el equipo que haga falta. Siempre lo dije, si hace falta montar tres equipos senior, pues se monta tres equipos senior. No vamos a echar a nadie, mucho menos. Y llegará, eso es otra parte de la filosofía, llegará lo alto el equipo senior que lo lleve a la escuela, a cantera. No se va a formar equipo para jugar de mis humor, buscando un montón de dinero, teniendo cuatro australianos, claro, no. Si no llegamos a jugar, puede ser disolvido, ¿por qué no? Pero donde nos lleve la cantera. Quien quiere jugar a este club va a tener las puertas abiertas, sea donde sea. Pero mientras tenga el presidente de la directiva que está ahora, nadie va a cobrar por jugar. Ni vamos a fichar un sitio tal, porque tal, no. Nosotros lo que preferimos es invertir en formadores. ¿En qué jugadores? Pues muy claro. Creo que un poco contestando a José. Un poco si me conoce Félix y César, yo desde que llegué lo primero que insistí es que tenían que teníamos que empezar en los colegios otra vez, cada año volver a los colegios y movernos en los colegios. Porque como dice Félix, el equipo senior se nutre de lo de abajo. Y este año para mí es un orgullo tener cuatro chavales nuevos y que el año que viene suban otros tantos, porque eso es lo que va a hacer que el equipo senior llegue más lejos. Pero sin olvidarnos lo de abajo, porque si no nutrimos abajo, llega un momento que arriba no llegue. Y sabemos cómo es, esto es un embudo, pero al revés, abajo es muy grande y arriba es muy pequeño. Y los que puedan llegar al nivel de competición es más reducido, porque oye, las cosas de la vida, los chavales crecen, cambian de amigos, cambian de estudios, se van fuera, cambian de inquietudes. Entonces, cuanto más, yo les digo, cuanto más acudamos el árbol, más fácil que tengamos más chavales, más niños formándose, formándose como personas y que después lleguen arriba. Pues fenómeno, si llegan arriba y tenemos gente arriba para meter un equipo senior, cojonudo, que no lo tenemos. No es nuestro objetivo. Bueno, nuestro objetivo sí es tener, lo que dice Félix, si hace falta tener cinco, tendremos cinco. Pero si no hace falta tener ninguno, pues no tenemos ninguno. Es muy interesante que además te lo diga Chema, o lo diga Chema, porque muchas veces las percepciones, en rugby gallego somos muy pocos, nos conocemos todos, y las percepciones muchas veces son muy falsas. Si llega Chema aquí a Pontevedra después de toda la vida de Chema rugbyística y tal, la gente creerá, pa competitivo este,
Entonces, y con ser competitivo, en el rugby gallego se entiende solo ser competitivo en el senior, y a lo mejor a mucha gente le choca escuchar de un tío como Chema eso. Chema desde el primer momento fue muy claro, o sea, no quiso cambiar de eso nada. Otras cosas sí que las quiere cambiar, pero os sorprendería cuáles. No de esas, de quiero que el senior sea más no sé qué, más o menos. No, las que quiere cambiar porque ve que no funcionan bien o tal, son estructurales, al revés, más de formación, más de tal, os sorprendería. Y Chema, creo que no tiene que demostrarle a nadie que como jugador es competitivo, como lo ha sido, y como entrenador es competitivo, lo es, pero no. Contestando perfectamente, creo que además eso está especialmente bien la voz de una persona que desde fuera todo el mundo lo juega. Si eso lo dice el tío más competitivo contra el que yo he jugado mi puñetera vida, pues para muchos probablemente sea Chema, pues a lo mejor es que es verdad que esta gente es por él. Y pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo con al contrario. O sea, yo tengo fama de eso, de romántico y de tal, pero los que jugáis conmigo sabéis que no. Jugando. Y los que te vemos tampoco. Se pueden sacar esas cosas. Por contestar a isto mesmo e con unha perspectiva de pai que creo que é a que falta, os meus fillos que xa pasaron pola escola e meu fillo o ano que ven, este ano cumple 18 anos, eu estou completamente seguro de que o ano que ven vai ter aquí un sitio onde adestrar. E si se gaña un posto, pois incluso poderá xogar. Como dicía Félix, eu ata teño para min que se fai falta, pois se fai un segundo equipo, xogarán onde poidan ou como sexa. Non? Entón, desde a perspectiva dun pai que leva aquí anos, pois meu fillo que despois de todo ainda é un rapaz novo, pois va a poder seguir facendo deporte, formándose, etc. Tamén teño claro que iso non é gratis, e que estas cousas teñen un custo. Sei que o clube fai todos os esforzos posibles para abaratarnos ese custo, pero que meu fillo xogue ao rugby, que teña 18, 21, ou ata que lo poda pagar, pois teremos que poñer aí uns cuartos, e iso supoño que é importante que os saibamos todas as persoas que estamos no clube.